¿Qué tal, amigos, amigas? Espero que estén muy bien, muy contentos. Y yo también, pues, por saludarlos y por estar una vez más aquí con ustedes, compartiéndoles, pues, lo poquito que sabemos y lo que tenemos a la mano. El día de hoy traemos un tema bien interesante, que es cómo sustituir al cuarto grado menor. Y bueno, ahorita vamos a hablar específicamente de todo esto para que lo entiendan, de dónde sale, por qué y todas las opciones que tenemos para sonar bien bonito, bien, bien, bien padre. Entonces, vamos a iniciar con el video, señores, pero antes de iniciar, pues quiero agradecer muchísimo todos esos buenos comentarios, las buenas vibras, los agradecimientos, todo lo que me han estado escribiendo, todo eso me motiva a seguir haciendo videos de armonía, de tips, de ritmos, de preguntas. Vimos que el video de 30 preguntas que hice estuvo muy bien, gustó mucho y me están pidiendo más. Entonces vamos a hacerlo también un poquito más complicado, que es lo que me están pidiendo. Y vamos con el tema de hoy, señores. Comenzamos. ¿Cómo sustituir al cuarto grado menor? Bueno, pues muchos de ustedes estarán preguntando, ¿qué es eso del cuarto grado menor? ¿O por qué tanta importancia? O eso. Bueno, es muy común dentro de las progresiones armónicas en una tonalidad, sobre todo en una tonalidad mayor. Vamos a tomar el do como ejemplo para que no tengan ninguna complicación. Ya después ustedes lo podrán transportar a la tonalidad que quieran. Tenemos una canción, por ejemplo, en do mayor, ¿no? X canción, que usa acordes básicos de do mayor, ¿no? Los que ustedes quieran. ¿Ok? Pero llega el momento en el que este do mayor se prepara para ir a una parte fuerte. Normalmente, cuando el tema va a pasar al coro, al estribillo o a la parte fuerte, más intensa de la canción, en muchas ocasiones las canciones se van al cuarto grado. En el caso de do, ¿cuál es el cuarto grado de do? El cuarto grado es fa. Do, re, mi, fa. Ahora, para llegar a ese cuarto grado, pues muchas veces preparan, ¿no? Hacen un acorde de 2-7. Y caen, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos bien. El fa sigue siendo parte de la tonalidad de do mayor. Pero ¿qué pasa? También en muchas ocasiones, una vez llegando al fa, sobre todo se da en boleros, en baladas y en ciertas cosas del jazz. Cuando llegan a este cuarto grado se convierte en menor. Y eso le da un toque así especial rico. Muchos se preguntarán de dónde sale ese acorde menor. Sí, en la tonalidad de do mayor no hay un fa menor. El fa es mayor. Entonces el fa menor, digamos, no es parte de la escala de do. No es parte de los acordes básicos de do. Y se preguntarán, bueno, ¿por qué se utiliza así? La respuesta a esto la van a encontrar en el video donde hablamos de intercambio modal. Es un tema muy interesante y les dejo ahí el enlace para los que quieran entender bien, bien todo esto del intercambio modal y por qué se puede usar este tipo de acordes. Bueno, no me quiero meter ahorita en eso, sino que vamos a algo más allá. ¿Cómo sustituir este fa menor tan común por otros acordes más ricos, más bonitos? Eso es el tema de hoy. Para tener más opciones. Fíjense, recuerdo ahorita, a ver si no tengo problemas con derechos de autor. Recuerdo ahorita, por ejemplo, un pedacito del tema de Siempre en mi mente de Juan Gabriel. Ah, en la parte donde dice: ¿cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, siempre en mi mente. Disculpen que yo no canto, pero ya entendieron qué tema es. ¿Vieron cómo viene el do, 2-7? ¿Cómo quieres tú que te olvide? Fa y fa menor, si estás tú. ¿Vieron? Y ya regresa a acordes básicos. Siempre tú, siempre en mi mente. Bueno, pues precisamente como este ejemplo hay muchísimos. No toco más de esa canción porque créanme que YouTube está muy, muy especial con los derechos de autor. ¿Saben lo que vamos a hacer? Ya lo tengo. A ver, vamos a inventarnos una cancioncita. ¿Les parece una onda de bolero? Un bolerito así triste para que usemos un ejemplo completo bien y no nos molesten con los derechos de autor. Esa la vamos a escribir ahorita mismo, así que no va a haber derechos de autor, ¿ok? A ver, denme 5 minutitos, escriba una canción rápida, un pedacito de canción rápida, algo propio para que no tengamos problemas con los derechos de autor.
Bueno, recuerden que no canto, ni soy cantante, ni lo intento hacer. Solamente es un ejemplo. Así que disculpen las desafinaciones, aparte de que estoy grabando este video muy temprano. Entonces, imagínense cómo andamos, ¿no? Pero bueno, la idea del tema está aquí, ya está la canción. Es una canción muy triste que muchos hemos vivido esta situación. Entonces, a ver qué les parece este pedacito que acabamos de componer. Dice así. Jamás había sentido la tristeza en el alma. Jamás había vivido la desgracia con tal dolor. Viene, prepara lo que queremos. 2-7, va a ir al cuarto grado. Y no te voy a perdonar. Acá está el fa menor. Hoy lograste hacerme llorar al haberte comido la torta de jamón que me hizo mi mamá. Ay, 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 ¿a poco no? Es una historia verídica. ¿A quién no le han robado su torta en la escuela? Es verdaderamente doloroso. Y bueno, ahí está el ejemplo. ¿Vieron qué acordes utilizamos? Utilizamos, básicos de do mayor, de un bolero en do mayor. Do, re menor, mi menor, y vamos bajando por semitonos. Todo esto son acordes básicos de un bolero, ¿no? Y caímos al do. De pronto preparamos, ¿no? Sol menor, 7, 2, 7, para resolver a ese cuarto grado. Ahora, este cuarto grado lo hicimos menor. ¿Sí vieron? En la parte donde sube, en la parte de donde sube, donde se siente el coro, hace esto. Y no te voy a perdonar. Acá está el fa menor, ¿vieron? Ya después regresa a do. Hoy lograste hacerme llorar. ¿Sale? Ahí va el tema. Entonces, este cuarto grado menor es el que vamos a sustituir. Ahí suena bonito, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer para que este fa menor, que de por sí resalta, resaltarlo más o hacerlo más rico? Y hay muchas opciones. Fíjense bien. Primera opción, el fa menor, no dejarlo como fa menor normal. Podemos convertirlo en fa menor 7. Y entonces ya nos da un toque rico. Fíjense bien, probamos esta primera opción, que dice así. Ahí está, suena bonito, ¿no? Hoy lograste hacerme llorar. Suena bien. Bien, esa es una primera opción que, bueno, no tiene gran cambio, simplemente se pasó de fa menor a fa menor 7. Bien, tenemos otra opción que ya se empieza a sentir diferente cuando utilizamos el relativo mayor de este fa menor. Toda tonalidad mayor tiene un relativo menor. Si estás en un acorde menor, el relativo mayor lo tienes un tono y medio arriba. Bien, y si estás en una tonalidad mayor, el relativo menor es el sexto grado de la escala. Entonces, en este caso tenemos un fa menor, su relativo mayor está un tono y medio arriba. Un tono y medio arriba, estamos hablando de tres semitonos, 1, 2, 3, es un la bemol. En vez de fa menor, podemos utilizar un la bemol mayor. Y entonces nos va a dar una sensación más, digamos, un poco más agresiva de ese movimiento armónico. Fíjense bien, vamos a intentarlo. Preparamos. Caemos al coro. Y no te voy a perdonar. ¿Qué tal? Hoy lograste hacerme llorar. ¿Vieron? ¿Sí sintieron este la bemol, esta presencia que tiene? Va, una vez más, fíjense, estamos en do. Preparamos. Y no te voy a perdonar. Uy, hoy lograste hacerme llorar. ¿Vieron? ¿Sintieron ese la bemol? Es muy, muy bueno. Esa es una opción más. Tenemos otra. Este la bemol lo podemos hacer la bemol maj 7, acorde maj 7.
Y esta séptima mayor del La bemol le va a dar un toque todavía más nostálgico al asunto. Fíjense bien, a pesar de que se oía como agresivo, ahora esta nota le va a dar otro toque. ¿Lo intentamos? Va. Y no te voy a perdonar. Hoy lograste hacerme llorar. Ay, 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 qué triste. Bueno, ahí estuvo. Pueden utilizar el La bemol Maj 7 en este caso, ¿no? Ahora, no solo lo puedes hacer Maj 7, también es válido convertirlo en 6. Un La bemol 6. ¿Cuál es el sexto grado del La bemol? Es Fa. Entonces nos va a sonar bien. Fíjense, lo probamos con La bemol 6. Va. Lograste hacerme llorar. ¿Vieron? Bueno, suena bonito ese La bemol 6. Tenemos más opciones en cuanto a lo que hemos visto. Si tenemos el Fa menor o Fa menor 7 y tenemos la opción del La bemol Maj 7 o La bemol 6, ¿qué creen? Pueden utilizar cualquiera de estos acordes con cualquiera de los bajos. O sea, pueden mezclar. Puedo utilizar el Fa menor 7 con el bajo de La bemol. Podría utilizar, por ejemplo, el La bemol con el bajo de Fa. O La bemol 6 con el bajo de Fa. O La bemol Maj 7 con el bajo de Fa. Y todos suenan bien. Pueden mezclar, hacer el bajo de cualquiera de los dos con cualquiera de todos los acordes que vimos. Y suenan muy bien, ¿ok? Entonces todo eso va a ir formando nuevos acordes, pero así, para que lo tengan práctico, pueden combinar los bajos de todos esos acordes. Vamos a hacer esta... ¿Les parece si hacemos un ejemplo? La bemol Maj 7 con bajo de Fa. Y lo hacemos ahí, ¿va? A ver, viene. Prepara. Y no te voy a perdonar. ¿Qué tal? Suena bien, ¿no? Hoy lograste hacerme llorar. Bien. Bueno. Hasta aquí tenemos muy buenas opciones. Ya vieron que hay muchas opciones para ese cuarto menor, para sustituir a ese cuarto menor. ¿Qué creen? Tenemos más. Hay otra muy usada. Vamos a poder sustituir este Fa menor por un acorde 7. Fíjense bien, este era un acorde menor. Y ahora vamos a poder sustituirlo con un acorde 7. ¿Pero qué acorde 7 puedo meter? Bueno, el acorde 7 va a estar un tono atrás de mi tonalidad principal. Si mi canción está en Do, un tono atrás, estamos hablando de Do semítono, sería un Si bemol. Puedo utilizar un Si bemol 7 para sustituir al Fa menor. En vez de Fa menor, voy a meter un Si bemol 7. Si entendimos cómo funciona, mi canción está en Do. Se prepara, se va al cuarto grado que es Fa. Y en vez de hacer el Fa menor, ahora me voy a ir a ese Si bemol 7. Probamos a ver qué tal suena. Dice así. Estoy en Do. Prepara. Y no te voy a perdonar. ¿Qué tal? Este me encanta. Hoy lograste hacerme llorar. Suena muy padre este Si bemol 7 después del Fa mayor. Tarararara. Vean, entonces esa sensación de convertirlo en menor nos las daba este La bemol, y ahora lo tenemos aquí como séptimo grado. Por eso es que suena bien. Aparte también tenemos un Fa. ¿Vieron? Esta es una opción muy padre y sencilla. Ahora, tenemos más variantes de este mismo Si bemol 7. Podríamos hacerlo Si bemol 9.
La novena de si bemol es do. La posición que les recomiendo para tocar un acorde 9 es empezar por séptima, en este caso que es la bemol. La tónica ya no, porque la va a dar el bajo. Séptima, luego la novena, luego la tercera y luego ya la quinta. O sea, así. Esta posición se la recomiendo mucho para hacer un acorde 9. Podemos hacer el si bemol 9 en vez del fa menor 7. Vamos a sustituirlo, ¿ok? Entonces, después del fa mayor, nos vamos a si bemol 9. Así. ¿Va? A ver, intentamos, a ver cómo suena. Y no te voy a perdonar. ¿Qué tal? Hoy lograste hacerme llorar. Uy, empieza a agarrar más, así como más tensión el tema, ¿no? Ya está, ya quiero llorar. Bueno, no solamente podemos hacerlo 9. Podemos hacerlo 11 también, pero, aquí hay un pero, lo recomendable es la 11 sostenida, ¿sí? La 11 sostenida le va a dar ese toque sabroso. Ahora, cuidado con este acorde, ¿por qué? Bueno, tenemos la séptima, la novena y la 11, es la oncena de si bemol, pero en este caso vamos a usar 11 sostenida, este mi. Ahora, si tocan la 11 sostenida, no les recomiendo meter el fa, porque pueden provocar este choque no tan agradable. Entonces, vamos a evitar este fa y vamos a dejarlo así. Tenemos aquí la novena, tenemos la tercera y tenemos la once sostenida. Busquen, aquí tengan cuidado porque les quedan tres notas así. Y bueno, todo esto depende de la melodía, de que no provoquen choques y también en la parte del teclado donde la toquen. Puede que en algunas posiciones suene desagradable. Por ejemplo, aquí siento que suena desagradable. Aquí tal vez lo aguantemos o no se sienta tan mal. Incluso se oye bonito. A ver, probamos con este. Y si no, podemos quitar la tercera y dejamos solo esto. Ok, cualquiera puede ser. Esto es como un acorde aumentado. ¿Vale? Pero funciona. Pero recuerden que es un si bemol, entonces hay que ponerle su bajo de si bemol. Y suena bien. Aquí suena bien, acá no suena bien. Aquí tal vez suene bien. ¿Probamos? A ver, vamos a ver. En vez del fa menor, vamos a meter el si bemol con oncena aumentada. Si bemol 7 con oncena aumentada. Dice así. Y no te voy a perdonar. Uy, suena bien bonito. Hoy lograste hacerme llorar. ¿Qué tal? ¿Les gustó este? A mí me encantó, ¿eh? Ya aplicado, suena muy, muy padre. Les digo, si no les gusta este choque de repente, pues eliminen esta. Pero a mí en lo particular, a mí ahorita sí me gustó. No es la única opción. Podemos hacer este si bemol, lo podemos extender y hacerlo 13, si bemol 13. La posición del acorde 13, ya lo hemos visto en el video donde hablamos de los acordes del jazz. Bueno, ahí les enseñé esta posición, es muy común, muy usual para tocar el acorde 13. Empezar por séptima, novena, tercera y sexta, que es la trecena, esta. Entonces, aquí tengo un acorde 13. También con acorde 13 me va a sonar bien. ¿Lo intentamos? A ver, ahí va. ¿Qué tal? ¿Suena bien, no? Perfecto. Bueno, y tenemos una opción más. Claro que podemos hacer el acorde 13 con oncena aumentada. O sea, aumentando este. Va, a ver cómo suena. Y no te voy a perdonar. Y lograste hacerme llorar. Uy, suena bien, ¿verdad? Suena
padre, suena padre este asunto. Bueno, chicos, pues creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Yo les comenté que era algo corto. Espero sus comentarios. Este buen tip les va a servir de muchísimo. Busquen ejemplos, busquen boleros, busquen dónde aplicarlo y verán que empiezan a sonar muy, muy distinto. Les agradezco mucho que estén aquí. Déjenme todos sus comentarios, dudas, sugerencias, todo lo que me comentan. Yo lo voy recopilando para ver en qué temas hay más dudas y qué es lo que quieren aprender. Entonces, aquí estoy a sus órdenes, Abraham el Nene Segovia. No olviden suscribirse, eso me ayuda bastante. Compartan los videos y aprendamos todos de todos. ¡Saludos! ¡Cuídense mucho! ¡Bye!